Hola, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Paula Jara, soy profesora de educación física y hoy vamos a dar comienzo a nuestra segunda sesión de actividad física para el adulto mayor. Bueno, antes de comenzar, como siempre, debemos darle las gracias al Consejo Regional de O'Higgins, quien financia este hermoso proyecto para que ustedes puedan realizar actividad física desde sus casas. Bueno, para el día de hoy vamos a trabajar la fuerza del tren inferior, es decir, de la cintura hacia abajo, primordialmente. Y para ello vamos a necesitar dos botellas de agua como las que tengo yo aquí para poder trabajar las actividades, los ejercicios con peso adicional para poder ganar un poquito más de fuerza, ¿verdad? Bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo con el calentamiento. Comenzamos con el calentamiento, vamos a empezar con movimientos articulares de la zona, ¿cierto?, de más arriba, que vendría siendo el cuello, hasta la zona de más abajo, que vendría siendo los tobillos. Comenzamos. Bien grande, 2, 3, 4 y 5. Vamos a abrir y vamos a cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacerlo de manera grande. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cadera. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacia adelante. 1, hacia atrás. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacia el lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para las rodillas vamos a hacer rodillas. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 para los tobillos. 1, 2, 3, 4 y 5 hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. El otro. 1, 2, 3. 4 y 5 hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Muñeca.
bajamos. Extendemos, apretando los cuádriceps y bajamos. Ese va a ser el primer ejercicio. Para realizar el tercer ejercicio del día de hoy, voy a poner de ladito. Vamos a subir una pierna. Vamos a posicionar los pesos al costado. Peso muerto y lo vamos a hacer con peso el día de hoy. En el ejercicio vamos a hacer, vamos a subir y bajar, pero sin que toque nuestro talón, sino que va a ser un trabajo más activo, porque vamos a hacer arriba, abajo, pero sin que mis puntos toquen el suelo. Este va a ser nuestro siguiente ejercicio. Para realizar el último ejercicio del día de hoy, nos vamos a poner de guatita. De la colchoneta vamos a posicionar un peso en nuestro pie y vamos a realizar bajado y subido, bajado y subido. Ese va a ser el último ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Tiene que tirar esta parte de aquí, es la que tiene que oler.